Jean-Philippe, empezaste de nuevo, estás viendo una página cochina esa. No, si hoy día no me toca eso. ¿Black Chile? ¿Cuál estás metido? No, es que esto es mucho más fuerte que cualquier cosa que puedas imaginar. ¿En serio? ¿Sabes lo que tengo en mis manos? Lo que me acaba de llegar fresquito, recién salido del horno. ¿Ya? Este es el examen de ADN que se hizo Francisco Vidal. ¡No, Vidal vocero! Ahí está, para los que no me creen, los incrédulos. Oh, en la época de las noticias falsas. Ahí está, Francisco Vidal. Salina. Oye, ¿sí? pero ya, pues, cuéntame, ¿de qué se trata? Muéstralo. ¡Ay, loco! ¿Por qué no? No pienso contarte nada. ¿Por qué nada? No? Lo voy a ver yo solito, compadre. ¿Pero cómo? Sí, esto lo veo yo solito. Compadrito, si tú no me quieres mostrar me da lo mismo. El examen de ADN de Pancho Vidal, yo no te muestro... Este que está acá, que dice Jean-Philippe Creton. Así que, ¿cómo le va? Pero señor Francisco Vidal, ¿cómo está usted? Oye, no toca ni el timbre. ¿Tiene llave? Me la pasó Kennedy. Llave directa. Una doble de Kennedy. Oye, asiento, por favor. Sí, póngase cómodo. Sí. Y la papelita. Está de vacaciones. La quería conocer, fíjate. Yo sé que usted la quería conocer, pero sí. Está de vacaciones. Sí, yo sabía sí. Que quería así. Bueno, ¿cómo estamos? Ya, pues, ¿por cuál? A tarde. Pero ¿cómo? ¿Más de 7 horas esperando? 7 horas esperando. Oye, pero ¿qué manera? Vamos a partir entonces con Francisco Vidal. Este momento es de culto, porque es el capítulo inicial a esta nueva sección que se llama La Prueba de ADN. ¿Quién serán? Los conejillos de India, Francisco Vidal. Y, por supuesto, yo también en un ratito más. Vamos a ver de dónde viene nuestra familia. Bueno, pero en el caso tuyo es... De cualquier parte menos de Burundi, no sé. Cuidado, que pueden haber sorpresa. El apellido tuyo es francés, ¿no? Mira, hay una característica física mía que me hace pensar que yo puedo ser africano. ¡Así comienza la noche nuestra! ¡Bravo! Yo creo que también tengo algo africano, ¿eh? Sí, yo también. Oye, estamos comentando porque sin duda, eso se los puedo asegurar, nos vamos a llevar más de una sorpresa esta noche con Francisco Vidal y con quien habla también. Ya te toca a ti, Felipe, le va a tocar a la negrita, pero vale, este es el capítulo pero inicial. Pero debemos tener algo en común por los Vidal. Yo creo. Puede haber lo algo. Sabemos. Puede haber algo. Puede haber. A lo mejor se tienen que repartir herencia. Sí, ya. Francisco, ¿cómo se, claro. ¿Cómo se comunicaron contigo? ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando te hicieron esta invitación? No, me llamó Pablito, el que me hizo llegar a las 5. Aquí, claro. Pablo Galleguillo. Que yo lo conocía cuando iba a Vía X. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Este hombre trabajaba allá. Y yo tenía primero con Mulián. Con Vasco Mulián. Y después con la Carola, sí, Bretauer. Carola Bretauer. Este hombre era el que organizaba. Y la prueba... Entonces me llamó... ¿Pero habías escuchado alguna vez? No. Nunca. Entonces me llamó y me dice, mira, estamos en esto, ¿querés sacarte el ADN? Y me dije, yo le estaba hueando. Oye, y le dije al tiro que sí. Ya. Entonces concordamos, llegaron a mi pega, la Fundación Chile 21, y he llegado como 4 personas. Vamos a ver ese momento en que llegan con 4 personas. Entre ellas, alguien que no reconocí y que fue alumna mía. Ah, la carita no, la carota. Ah, ya. Oye, me asusté cuando dijo alguien que no reconocí. Estamos hablando de examen de ADN. Claro. Vamos a ver cómo se inició todo esto con Francisco y seguimos conversando con él. Ya, a ver, veamos. Llegó mi kit de ADN. Vamos a ver de dónde vengo. Lo abrimos. Estoy sacando todas las tonteras estas. Son muchas. Lo abro. Está listo. Estoy lavando los dientes, tío. Es harto, ¿ah? Está rico esto. Es un tratamiento de conducto este. Y ahora aquí. El otro. En mi vida me he hecho una cosa así. Mira, lo único que sé... Y una vez viajé a España. Fui a Barcelona. Y empecé a ver carnicería Vidal, zapatería Vidal, verdulería Vidal, y dije, aquí algo pasa. Así que sospecho que vengo de allá, por lo porfiado. Ya, ahora vamos al otro coté. Segundero. Interesante el procedimiento, ¿eh? Entretenido saber de dónde viene uno, ¿eh?
Ya, lo mandamos a Texas, los Estados Unidos, y usted, cuando llegue el resultado, veremos de dónde cresta ven. Así, así de tajante, ¿de dónde crees que vengo? Bueno, todas esas respuestas vamos a intentar dilucidar ahora. ¿Algo tienes ahí con los catalanes, con Barcelona? Bueno, pero lo que yo dije ahí, que nunca me ha preocupado esto, ¿eh? ¿Ya? Pero una vez fui a Barcelona, que es preciosa la ciudad, y caminando de un lugar a otro, carnicería Vidal, verdulería Vidal, zapatería Vidal, dije yo... Algo hay aquí. Algo que. O sea, estarías perfectamente peleando por la independencia de Barcelona. Y a mí me gusta la generalidad. Ya, bien. Vamos entonces a invitar a nuestro departamento a Sonia Mesa. Sí. Sonia Mesa nos va a resolver muchas preguntas porque ella tenemos es la country varias. Manager de MyHeritage. Y MyHeritage es la empresa con la que estamos trabajando. Ella viene desde Madrid, España. Y quiero que la muy recibamos bien. Con este cariñoso bravo. Aplauso. Sonia, por favor, bienvenida. Hola. Hola, muy bien, ¿tú? ¿Cómo te va, por favor? Muy bien. Francisco Vidal. Hola, Sonia. Hola, ¿qué tal? Vidal. Yo de Barcelona y tú de Madrid. Sí. ¿Eh? Espero que sigamos siendo amigos. Oye, todavía no sabemos si de Barcelona, Francisco. Eso es lo que vamos sí, a ver. Ya. Nos podemos llevar sorpresa. Sonia. Y más adelante, el resultado de la prueba de ADN de Jean-Philippe también. Claro, ¿eh? Obvio. Ojo. Sonia, a grosso modo, ¿en qué consiste este examen? ¿Qué respuestas podemos obtener luego del examen que se acaba de hacer Francisco y que vemos en pantalla? Bueno, sobre todo puedes saber la huella étnica que dejaron tus antepasados. Así como, pues, tú estás heredando tu color de ojos, tu pelo, ciertos rasgos, pues también ellos han dejado evidentemente algo dentro de ti. Entonces, puedes ir mirando qué camino recorrieron. El ADN de MyHeritage lo que te va a mostrar es de 8 a 10 generaciones hacia atrás, por dónde estuvieron. ¡Ah, qué estupendo! Bien, maravilloso. Pero yo cacho hasta... Bueno, mis padres, obviamente, y mis abuelos más o menos, y tiene una explicación cronológica, si tú quieres. Yo soy el menor. Ya. El concho. Y con harta diferencia. La derecha me agrega de su madre. Por eso la polera roja. Ya, perfecto. Ah, por eso. Oye, tenemos una foto de esa época a la que hace alusión. Sí, mira, mira. Esa es la foto. Es la única foto de pendejo que tengo. Oye, pero más arreglado que Cayo Quasimodo. ¿Para son dónde? Mira, eso es 1960. Mira. Yo tengo 7 años y voy entrando en la Alameda con Brasil a la iglesia de los padres franceses con mi madre. No se preocupes, crúzate nomás, a ver si llega el camarógrafo que más pillo que... Pero no importa. Mi madre. Ahí está la mamá, la mi señora. Mi hermano mayor. Ahí está, ¿puedes ir para allá? Ah, le salió el profesor. No, pero vaya, el profe Victoria. Aquí está, bueno, Vidal, futuro vocero. Eso. Claro. Era harto lindo, güey. Sí. Mírenlo. De Bermuda. Esa era la ridiculez de la época, y corbata, po. Queda mejor acá, eso sí, porque así no se cruza, ¿me entiendes? Ya, de aquí bien, para allá, entonces. Ya. 1, 2, 3, 4, ¿me entiendes? Claro. Mi cuñado, marido de mi segunda hermana, que murió el año pasado. Ya. Mi señora madre, que murió a los 93 años, hace 11 años atrás, vieja espectacular. Y mi hermano Gonzalo, 10 años más que yo. Ahora, yo de izquierda y me salió mi hermano de derecha. Igual que en la foto. El último alcalde de Pinochet en Concepción, mi hermano. Ah, claro. ¿Qué me decís? Es el papá de Gonzalo Vidal Capicelli. Periodista también. Periodista, claro. O sea, podría Sonia, haber... Sonia, ¿cachaste? Sí, te estuve mirando. Gracias. Muy guapo, ¿eh? Podría haber un vínculo, no, si Sonia sabe más de ti que tú mismo. Sí. Vamos a ver ahora el momento crucial, el momento de la verdad. Francisco, ¿estás el preparado? El momento que mi papá y mi mamá básicamente. ¿Me tuvieron? No vamos a llegar a ese nivel de... No tenemos registros de eso, Francisco. Pero sí tenemos registros... Mi madre me tuvo a los 40. Ah, y mi padre tenía 52. De esta manera, entonces, comenzamos la prueba de ADN de Francisco Vidal. Por favor, tome asiento. Ah, asiento, por favor. Sí, al lugar, trono. No, si tenemos acá... Me caen los pantalones que estoy adelgazando. Muy delgado. Es que el rojo me viene tan bien, amigo. Muy bien, Sonia, vamos a comenzar con unas primeras cifras que nos empiezan a arrojar ya ciertos atisbos de lo que pasó con la familia de Francisco en el pasado. Vamos con esos primeros números.
entretenido. En realidad ahí está más bonito, ¿eh? 33,5 centroamericano, ya vamos a explicar eso, ¿eh? 28,8% ibérico. Ahí estaba lo que hablabas de Barcelona. 12,13% griego. Es mi perfil. Sí, el perfil. Sí, está diciendo. Esto continúa. A ver, a ver. 13% también sardo. ¿Italiano? De la isla de Cerdeña. Cerdeña, ¿qué tal? Mira tú, y un 11,7% de dos etnias más que vamos a especificar dentro de un ratito. Ahí está el resumen. Sin embargo, Sonia, creo que lo más importante. Antes de ir con eso. ¿Cuál es tu primera impresión, Francisco? ¿Cómo llegaste que yo sea centroamericano? Conchale, vale. Eso es lo que queremos a partir explicando. Sí, lo que queremos empezar a explicar es que en realidad cuando Maijerita dice centroamericano a lo que se refiere es América. América Latina, ¿vale? Ya. Okay. Vamos a cambiar el algoritmo dentro de un tiempo y ya va a aparecer bien sombreado y definidas las diferentes Américas. O sea, no debemos América confundirnos Latina. Con Nicaragua, El Salvador, no. Sino que hablamos de... No viene de México. Claro. Hablamos del continente americano. Me gusta ser esencialmente y prioritariamente latinoamericano. Eso es, eso es, eso es. Al sur del Río Grande, porque al norte del Río Grande hay una bestia. Sin embargo, tu porcentaje europeo es altísimo. Ibérico, ¿eh? Sí, ibérico, sí. Yo les decía, Barcelona, Cataluña, la Generalitat. Generalitat. Ahora, lo que me encantó es lo del griego. Vamos a ver ahora el detalle de estos números para que Sonia nos vaya explicando. Por ejemplo, acá te arroja esto que Europa es un 66,5% a la hora de hacer los promedios. Europa del Sur se lleva casi un 58%, ibérico un 29% casi, griego 13%, sardo 13%, italiano 3,1%. ¿Y te acuerdas que habíamos dejado dos etnias pendientes? Sí, ahí están. Esas son irlandés, escocés galés. Y galés. Ahí viene mi cosa por el whisky. Ahí está. Ahora entendiste. Ahora entiendo cuando chupo whisky. Y lo de América, que es el 33,5%. Sonia, pasemos a explicar esto. No, pero ojo, hay que, para lo que venga, precisen bien el tema de América. Pues claro. Si tú me dices a mí, a la gente que nos está viendo, América Central, en nuestra cabeza es desde México a Panamá. Claro, es la mía también. Claro, claro. Pero es América Latina, queremos dejar súper en claro que es América Latina. Oye, lo que me sorprende, o sea, soy un europeo. Tiene que ver con el laboratorio y con las pruebas del laboratorio. El algoritmo mejorará y entonces eso afinará. ¿Y cómo crees que llegas a eso tú? Aislando tu ADN. Tú mostraron recién de que te llevaste el cotonito, lo mandaste al laboratorio, a Texas. Ahí lo meten en unas neveras especiales, lo aíslan y lo tienen un tiempo hasta que pueden extraer ese ADN. Perfecto. ¿Vale? Y de ahí analizarlo y traerte este mapa bonito. No te van a explicar cosas complicadas. Porque... No, ¿por qué? No, o sea, me puedo creer europeo del sur, fíjate. ¿Eh? Sí. Esto es un latino. Esto es un trabajo, Francisco, que es una mezcla entre ciencia y también archivos. Ir atento a todo lo que pasa con la biblioteca. Yo creo que eso es muy importante también, porque si sabes solo tu ADN, fíjate que es una estimación. Veamos con qué personas coincides dentro de esta muestra que tiene MyHeritage específicamente. Veamos, por favor, en cuanto a eso, cuáles son los números que se arrojan. En Estados Unidos tienes 514 coincidencias. En Chile, 123, España, 86, Suecia, 61, Francia, 44, Gran Bretaña, 42, Holanda, 35. Aquí hay que explicar que hay una base de datos. Sí. O sea, Sonia, si tú la base de datos de la empresa, todas las personas que se han hecho un test de ADN en Estados Unidos han puesto sus resultados en línea. Y entonces esas 514 personas tienen un ADN coincidente contigo. Luego, de personas que se lo han hecho en Chile, 123 personas pueden ser tu pariente. ¡Capaz! Ten cuidado. Exacto. José Antonio Cast. ¡No! Oye, puede aparecer cualquier sorpresa. Oye, pero me gustó tener 61 suecas parecidas a mí. Bueno. Ser hombre y mujer, ¿eh? No, y 35 holandesas. No. Además de todo esto, lo que puedes hacer es contactarlos. ¡Ah, miércoles! Sí, puedes entrar a la base de datos, mirar quiénes son y... Esos números, por ejemplo, de Suecia, que Suecia debe ser uno de los países donde la mayor cantidad de exiliados se refugiaron en época de dictadura. Bueno, 30.000. ¿Puede tener que ver eso también con lo de Francisco? Puede tener que ver, sí, puede tener que ver. Claro, porque como llegaron de Chile... Claro.
Claro, que hayan algunos Vidal... Y bien variopinto. Suecia fue el país de mayor exilio. Sí, seguro. Bueno, estos son los números que arrojan hasta el momento. ¿Te ha sorprendido gratamente? Gratamente. ¿Sí? Lo que no me gusta es que tengo muchas coincidencias norteamericanas. Eso no te gustó. ¿Tienes alguna idea de la isla de Cerdeña? A propósito de que te salió también como uno de los lugares fuertes, claro. Salvo verla en el mapa. La he sobrevolado. Te voy a mostrar alguna foto. Ah, la he sobrevolado. Porque viajé de Roma a Madrid y en ese viaje tú sobrevuelas Cerdeña, mira, Córcega. Ahí, feísimo lugar, ¿ah? Manecita, vámonos para allá. El color del mar no gusta. Este es el momento en que hay que llamar a la parentela, por Francisco. Claro. Quizás claro. Tú no me conoces, pero yo... ¿Cuántos italianos tenía? Fíjate. Claro. www.myheritage.es y te fijas los parientes. Oye, pero, claro. Pero miren ese lugar. Es precioso. Sí, pues, ¿Algún barco? ¿Cómo lograr algún primo, digo yo? Claro. Un 13% de sardo, Francisco. Un 13% vinculado a esta maravilla. Unas vacaciones allá en junio, julio nuestro para allá. Genial. Pero, está diciendo, ¿no? Pero esto no termina acá, ¿eh? Todo lo contrario, estamos recién empezando. Sí. Ahora viene más específicamente tu árbol genealógico, Francisco, es decir, desde tus padres hacia atrás empezaron una revisión... Las 10 generaciones para atrás. Exacto. Ya. Empezaron una revisión de los vínculos que tiene también tu parentela. Vamos con esa primera gráfica para que puedas averiguar qué más de tu familia. Qué entretenido saber de dónde viene. Sobre todo como profesor de historia, Francisco. Así es, pues. Acá está tu ascendencia paterna. Todo comienza con tu padre, con Carlos Vidal Vargas. Mi viejo, sí. Y los padres de tu padre, es decir, tus abuelos, Rosamel Vidal Fuentes y Emma Vargas Cofré. Sin embargo, Rosamel está destacado, ¿ah? Tú sabes que son todos curicanos, con una particularidad. Tres Vidal se casaron con tres Vargas. Mira. O sea que sí sabías cosas de tu familia. No, es que es una particularidad. Ah, vale. Tres hermanos con tres hermanas. Sonia, ¿por qué nos tenemos que detener en Mira, en Rosamel? Vamos a hablar de Rosamel. ¿Le decían Rosamel? Mi abuelo. ¿O le llamaban de otra manera? Que yo no lo conocí. Ok. Entonces Rosamel se casó con Emma en el año... ¿La Emma? Sí, la conocí. La conocí chiquitito porque vivió en mi casa. Ah, vale. Se casaron en el año 1897. Mira. Y entonces vamos a mostrar ahora el acta de matrimonio. Que ahí está. Ahí podemos ver, arriba se lee Rosamel Vidal Fuentes, de nacionalidad chilena, 24 años. Era estudiante. Estudiante. ¿Vale? Y estado civil, soltero. Y importante, Emma Vargas Jofré era chilena y tenía 17 años. Entonces lo que pasó es que necesitó el permiso de su papá. Papá, claro. ¿Vale? En aquel entonces la mayoría era de los 21, ¿no? 21. Claro, ni siquiera los 18. Y... No, espérate un poquito. Sí. 21 para votar y yo creo que 25 era la otra. Para casarse. O sea, aún más... Sí, sí. Ahí aparece en esta acta que se casaron en... Este certificado, más bien dicho que se casaron en Independencia. En Santiago, sí. Se casaron en Santiago. Él era estudiante, aunque sabemos también por otros investigadores... de que ya él ejercía el derecho. Pero pensamos que tal vez seguía estudiando y por eso dijo... Estudiante. Estudiante, claro. ¿Vale? Porque no estos datos... No tenía idea de salvarte yo, ¿eh? ¿No tenías idea? Ya. Fíjate que este documento nos dice dónde vivían cuando se casaron. ¿Dónde? ¿Vale? Mira, Francisco, presta atención a esto porque es realmente precioso. Vivían en la calle Cañadillas 251 de Santiago. Este es el aspecto que tenía esa calle en el año 1863 y te vamos a mostrar el aspecto que tiene hoy. Mira qué bonito esto. Esto seguramente me la vas a reconocer. Mira. Es la calle Independencia. La calle Independencia. Buena, ¿eh? Bueno, ahí está la iglesia. Sí. Está la misma cúpula. ¿Sabías que se había...? Nada. Como te decía, salvo a la abuela Emma, sí. Que la conocí viejita, porque como suele ocurrir, la abuela vieja y sola va a alguna casa. Claro. Claro, y además lo que decías tú antes es súper importante, que tu mamá te tuvo a los 40 años, los 40. Entonces había una brecha de edad muy, muy grande entre tus abuelos. Fíjate que Gonzalo tiene 10 más que yo, la Paulina tenía 17 más que yo y la Adriana, que la adoro, tiene 20 más que yo. Wow. Claro, esa es la mamá. Po. Y ahora, si seguimos viendo en el ejercicio retrospectivo, Francisco, de tu familia... También tenemos que detenernos en tu bisabuelo, sí. En Don Filidor. Filidor. Bisabuelo. Mira, aquí lo tenemos. Esta es su firma. Esa es su firma real, ¿ah? ¿Vale?
No tenemos una foto, así que tenemos su firma. Que es como el nombre, pero con adorno, digamos. Claro. ¿No? Sí, con la rúbrica. Claro. Con letra de diploma. Exacto, sí. Tal cual. Es tu bisabuelo. Y ahora vamos a ver otro documento en el que habla un poco de Philidor. Esto es una investigación que hizo Enrique Molina Canales, ¿vale? Y la publicó la revista de estudios históricos del ICHIB. Entonces, mira, Rosamel Philidor Vidal Fuentes nació en Curicó, que eso lo sabemos, me imagino que tú lo sabías. Sí, curicano, ¿vale? Y él estudió ciencias políticas, juró como abogado, también hablábamos de la fecha Philidor en que lo hizo, y tuvo varias propiedades, ¿vale? Oye, y fíjate que fueron residentes en Independencia, que es Cañadillas. Que a veces tu abuelo. Sí, no, Rosamel Philidor este es mi bisabuelo. No, este es el abuelo. Ah, perdón, el abuelo, exacto. Okay. Oye, ¿tenía billete este hombre? Parece. Ocho claro, porque acá aparece fíjate que la... el 3 de enero de 1921, en las particiones de sus padres, adjudicó junto a sus hermanos 8 propiedades, avaluadas en 60.160 pesos de la época, ubicadas en Curicó. ¿En Curicó? Obvio. Sí. Ahora, y casó en Curicó, ¿viste? Eso lo sabía. No, el documento dice que casó en Curicó y acabamos de mostrar el documento que casó en Santiago, en no en Curicó. Claro. Pero podría ser que lo hicieran la ceremonia religiosa en claro, Curicó. Puede ser que haya sido una celebración doble. Sí, estaba toda la y aquí viene una gran sorpresa. ¿Cómo termina este mono? Fueron padres de 16. Madre no. mía. Bueno, yo tenía 16 tíos por el lado de mi papá. Mira, si seguimos avanzando... Sí, aquí vienen los Vidal de Curicó, ¿vale? Que es una familia muy importante. Francisco, esto es importante detenerse en Curicó específicamente. Le mandamos un saludo a todos los curicanos y curicanas que nos están... Exactamente. Todavía hay Vidales en Curicó, ¿eh? Me imagino que sí. Ay. Claro que... Y este dato es importantísimo de tu bisabuelo. Ay. Sonia. A ver, a ver. Bueno, vamos a ver el gusto por la política. ¿De quién lo heredaste? ¿De quién lo heredaste? ¿Sabes? No, contemporáneamente de nadie, salvo de mi madre que... tenía la misma sensación mía. Mira, aquí tenemos una escuela, la escuela número 3. ¿Vale? ¿Escuela mixta? Esta, sí. Esto es del año 1909 aproximadamente, esta foto. ¿Te suena de algo? No, para nada. ¿No? ¿Para nada? No había nacido, dice Pancho. Claro. Pues Philidor Vidal y Mesina, bisabuelo tuyo, estuvo ahí como preceptor. Fue preceptor de esa escuela, además de alcalde de Curicó. ¡Toma! ¿Y de qué partido? ¿Qué es lo que más le importa, Pancho? ¿Qué es lo que más le importa? En ese tiempo no existíamos nosotros. En ese estudio que te mencioné antes, está muy, muy estudiado. Muy la familia bien. Vidal, así que puedes referirte a él y seguro vas a disfrutarlo. Oye, pero este dato me parece importante porque... si uno tiene un abuelo, un bisabuelo que fue alcalde de una ciudad, por lo general se sabe. Tú no tenías claro, ni idea, Francisco. No. No. Nadie te lo dijo. Nadie, nunca. Mira. Qué curioso. O sea, no era como... O sea, llamaría la atención, pero yo... Mi papá me alguna vez, pero nunca me contó. ¿Cómo o sea, te tomas el hecho de tener un antepasado que fue alcalde? ¿Este es abuelo o bisabuelo? Bisabuelo. Desde mañana me empiezo a comunicar. Es el papá de Rosamel. Perfecto. Mi bisabuelo. Ya, es tu bisabuelo, exacto. Bisabuelo, ¿eh? Alcalde de la... El primer alcalde democrático Curicó, un ya. Eso vamos. No lo sabemos con seguridad. Cruza los dedos que no sea de derecha. Oye, y ahora viene un dato. Aquí quiero música de tensión, JC. Porque lo que viene ahora... Es sorprendente, yo creo que te va a hacer incluso levantarte del sillón, Francisco. Sorprendente, por decirlo menos. Sí. Tú tienes una relación de parentesco con una persona que conoces, pero que no tenías idea que era tu pariente. A ver, a ver. Es más, forma parte también de la misma coyuntura política tuya. A ver. No sé si te va a gustar este parentesco o no, eso te lo voy a preguntar después. Ya, pero tú eres pariente, ya te vamos a explicar por qué Sonia tiene todo el árbol detallado. Tú eres pariente de la siguiente persona. Se pegó una cruzada de pierna, Pancho Vidal, nomás. No, ahí le... Brindo por la familia. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estaba golpeado, Pancho? Explícame cómo llegamos a esto. No sabía. Sonia, por favor, para que no crean que esto es una cantinflada, vayamos con la explicación. No, Sonia, vamos a explicar perfectamente. ¿Tú conoces al personaje, no? Sí, lo conozco. Ya. Vamos a explicarlo con documentos, que es lo mejor que podemos hacer. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora la imagen de Isolina Vidal, la firma de ella. Esta es entre comillas la culpable.
Vale, Isolina Vidal se casó. Se llamaba Margarina Isolina Vidal Fuentes. Margarita. Margarita, perdón. Margarina, Margarita. Isolina Vidal Fuentes. Y ahora vamos a ver hermana el de... matrimonio. El matrimonio que ella tuvo. Y el ahora vamos hermana a ver. De Rosamel. Fíjate, correcto. Se casó en Curicó. Ah, ¿de quién hermana. Era hija Isolina? Era hija de Filidor Vidal y Margarita de la Fuente. Ok. ¿Vale? Filidor, tu bisabuelo. Ella se casó con Francisco Javier Labé, chileno. En ese momento, comerciante. Hijo de José María Labé y María Valderrama. ¿Alguien puede traer una pala para levantarle la mandíbula a Francisco Vidal, por favor? Pero vamos a seguir un poco más adelante para que comprenda la afiliación. A ver, a ver. Extraordinario. Joaquín Lavín, no te va a dejar del columpio, te digo al tiro, ¿ah? Te digo al tiro, ¿ah? Oh, oye, yo quiero ver el llamado de Ricardo Lago mañana. Michelle Bachelet de Gineu. Puro llamado internacional. Va a estar interesante esto. Y el llamado de Cristian Lavín, primo querido. Por favor, veamos la gráfica que nos deja más clara la unión familiar. No me puedes saludar de una vez me electrocuto. Aquí los tenemos, ¿ves? Aquí tienen los antepasados en común, Filidor Vidal y Margarita Isolina Fuentes. ¿Vale? Margarita. Tenemos a Francisco Javier Labé. Alberto Labé. Dijiste que Alberto Labé te. Sí. Yo fui cadete de la escuela militar. Ah, muy bien. O sea que la relación la tuve. No, y era mi director. Wow. Y no te dijo nada. Nunca no supe que éramos parientes. Bueno, Radesque, hombre, Radesque. Bueno, ¿cuánta gente? No me toquen esa cosa americana. Bueno, ahora. Para pam, para pam, 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 sí. Para pam, pam, Pancho Vidal tiene los mismos gustos musicales que Pinochet. Entonces eres tío, entonces. Radesque, los viejos estandar. Ya, oye, qué increíble. Bueno, esto sí que es sorpresa. O sea, prácticamente... Bueno. Oye, ¿cuándo vamos a hablar de mi señora madre? Mira, yo creo que lo que tendríamos que hacer es armar una reunión familiar. Sí, lo mínimo. Urgente. Es muy difícil. Sonia, pero corrígeme si estoy equivocado. O sea, de alguna manera, quizá lejana, pero tú serías Francisco tío de Cristian Lavín. Tío en tercer grado, sí. Tío en tercer grado. Sí. Es tu sobrino. Mañana lo mando. Oye, ¿y se ve donde enamorado, no? Sí, yo tengo sí. Más investigado tuyo. Tengo además, más. Podemos mostrarlo, ¿no? No creo que podamos mostrarlo. Sur Vidal, le recuerdo que Antigua implica grado. Ahora, sí. Oye, Francisco, importante. Es que la Cecilia Salinas, mi madre, que duró hasta los 93. Correcto, la vimos en la foto. Era mi. Yo era su regalón. Sí. El Conchito. Ahí está. Ahí está la mamá, ¿eh? Ahí debe tener 90. ¿Y murió a los 93? Tú te has reconocido siempre públicamente como un mamón, Francisco. Oh, completamente. Sí, absolutamente. Muy apegado a tu mamá. El regalón, claro. Primero porque me tuvo a los 40. Fui el cuarto hijo. Concho. Mis padres se separaron. Yo me quedé con mi mamá. Entonces claro. Te hice una vida con ella. Obvio. Y puede ser también eso más italiano que tienen esa familia, más cercano a la mamá, como le dicen los italianos de una manera. Mira, a los mamones. Bambochino. Con esta historia de mamón. Cuando yo era ministro, me arrancaba los martes o miércoles al departamento que vivía mi madre arrendado en la calle Bustamante con Marín. Ya. Me esperaba con puré con huevo frito, que es mi plato. Para mí nomás. Claro. Y después a la cama de mi madre. Y yo, ministro del interior, poco acurrucado. Mira. Esa es mi madre. Qué maravilla. Qué bueno. Qué maravilla. Bueno, para eso son ese tipo de relaciones hay que celebrar. Que acá, bueno. Como que uno le entrega un carácter a veces negativo, dice como, ay, mamón, pero yo creo que es como, bueno para los pero, que. Mira, yo lo único lamento es no haberlo visto más. Claro, haberlo aprovechado aún más. Me arrepiento de no haberlo aprovechado más. Además, un espectáculo esta mujer, solidaria, se separó de mi papá, se enamoró de un compadre, como loca, o sea... Valiente, porque en esa época no era bien visto eso, claro. Además, de lo que yo recuerdo, fíjate que mi madre, mientras estaba casada con mi padre, no dejaba entrar separadas a mi casa. Hasta que le llegó el amor. Claro. Francisco, ¿qué edad tenías tú cuando tus papás se separaron? 12. 11. O sea, ¿te acuerdas? Perfecto. No, perfecto. ¿Te afectó mucho en una época de adolescencia? Mucho, ¿no? Porque sí. Además quedé solo con mi mamá. Claro.
No. Y quizás, fíjate, sea uno de los elementos claro. que me ha hecho a mí colocar todo el esfuerzo con la Mané. El esfuerzo es más bella, pero... esa experiencia de padres separados, yo creo que influye mucho en un matrimonio que llevamos 42 años este año, más 3 de pololeo. O sea, con la Mané estoy hace 45 años. Nada idílico, no. Con todos los rollos que pueden haber en la vida. Pero 45 años... Mira, pues, ahí está. Qué bigote, ¿ah? ¿Eh? Mira, qué bueno. Que caches el bigote. Oh, el alpa, bigote, ¿eh? Bueno. Qué se bueno. parece al de la B. No, ya. No, sí, claro. A la izquierda mi madre, al medio mi Carola, mi hija mayor, que hoy día tiene 41. Al medio, esa es la Adriana, pues, mi hermana mayor. Ah, la hermana mayor. Esa es la Adriana. Y la que está en mis brazos, mi segunda hija Andrea, que hoy día tiene 37, me da 2 nietos. Y la Carola tiene 41 y me da 7. Oye, perdón, 5 más 2, 7. Y como la Andrea está de 6 meses, tengo 7 nietos y medio. Qué lindo. Muy bien. Francisco, yo creo que hay una particularidad con este primer examen de ADN que estamos haciendo, que uno siempre tiene ciertos atisbos de dónde viene su familia. En el caso tuyo, por lo que te escuchaba hablar, estaba más difuso eso. ¿Qué te han parecido estos resultados? Porque imagino que en este mismo momento deben estar hermanos, tíos, primos viendo el programa. No se van a sorprender con esto. ¡Oh, mira! Ahí está el más grande. Ahí está la Mané. Ahí está con tu señora, claro. Ahí tiene la Carola unos 15, la Andrea unos 11. ¿Qué me decís? Yo creo que están todos sorprendidos igual que tú, ¿no? Sí. Claro. No, por esta cosa que... Sobre todo con el sobrino. Ibérico. Mira ahí, ese año 1986. ¿Qué playa esa? Ese es Maitencillo. Maitencillo. ¿No? Desde esa época voy a Maitencillo. No como hoy. Otros. No como otros que se cambiaron exacto. de playa. Exacto. Mi Carola y mi Andrea. Mira los monos de mi Andrea. Y fumando, ¿ah? Siempre, pues, siempre. ¿Qué tan importante es la familia para ti, Francisco? Me costó. Porque paradojalmente, como yo no tuve familia, en los hechos, no tuve hermanos que vivieran conmigo. Claro. Mira qué buena pregunta. Las familias las fui construyendo en el tiempo. Porque yo me sentía mucho más cercano, por ejemplo, en la cotidianeidad, con los amigos. Hermanos de la Mané. Ah, claro. No. Que son 3. Más contemporáneos míos. Claro, más cerca en edad. Más cerca en edad. La Adriana la adoro, pero podría ser mi mamá, pues. ¿Y qué has hecho el ejercicio? Porque yo pensaba, ahora te contamos que tu bisabuelo fue alcalde de Curicó y tú te sorprendiste. Creo mucho. Habría que hacer el partido a ver si lo niego o lo reniego. Las generaciones que vienen después, estoy hablando de, qué sé yo, 50 años más, dirán, mi abuelo, mi bisabuelo fue ministro del Interior, fue vocero, fue ministro de Defensa. Vicepresidente de la República. 51 días. ¿Te sientes orgulloso de eso? Ahí estuvimos a punto de invadir España. ¿Te sientes orgulloso de esa trascendencia, sí, claro. Felipe? ¿Francisco? Claro, no te preocupes. Yo estoy muy contento con lo que hemos hecho. No, es que es potente. Bueno, siempre cuando veo fotos de la historia, con lo que me gusta la historia, claro. se va construyendo. O sea, ver a esas dos pendejas, mis hijas hoy día, mamá, una de 5 niños, la otra de casi 3 niños. La mayor periodista de la Católica, la segunda educadora diferencial de la mayor, el tercero que no aparece en ninguna parte de 26 años es mi concho, que está, le gusta la cosa de la preparación física, el entrenamiento, la cosa médica. Es importante. Y por eso que este examen te ayuda. No solamente para lo que eres hoy día, sino que de dónde crees está bien. Sí, pues sí, es muy gracia. Importante. Claro. Y que eso te ayuda a reentenderte también en tu concepto. Bueno, así es. Y bien, ahora... aplausos para Francisco Vidal. Excelente. Lo dijimos. Acá está. Cretón. Música de tensión. Jean-Philippe Cretón. Tengo la misma pregunta de Francisco. ¿De dónde crees que vengo? Ahora siéntate aquí, pues. Ya. Jean-Philippe, por favor, en el sitio. Hacemos el enroque. Hacemos el enroque. Ahora yo pregunto. Excelente. Oye, ¿y me tienes que ayudar con los conocimientos de historia también? No, se preocupe. Vamos a ver de dónde venís, pues. Exacto. Antes de cualquier cosa, queremos recordar el momento en que te sometiste a la prueba. Tú te recuerdas, ¿no? Por supuesto que estaba sobrio ese día. Vamos sí. a ver. Vamos a ver. Aquí está. Muchas gracias. Esto es un examen para poder ver de dónde viene mi familia, por qué lugares del mundo pasaron, qué porcentaje tengo de cada raza. Así que voy a empezar ahora de inmediato. Voy a comenzar con la primera muestra. Tenemos que dividir estos bastoncitos. Voy con la primera muestra.
Vamos con 45 segundos, mejilla izquierda a partir de ahora, ya. Y vamos con la segunda muestra. Y en la zona que está delimitada en negro, esa es la que se debe cortar. Tapamos. Y ahora repetimos el mismo paso. Tiempo cumplido. Y vamos con la segunda muestra al interior de la bolsa. Cerramos. Y muy bien, ya están listas mis dos muestras. Se van al interior del sobre, derecho a los Estados Unidos. ¿De dónde vengo y para dónde voy? Muy bien. Ya, Felipe. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención? ¿Qué es lo que buscabas con esto? ¿Qué buscas con esta La verdad es que yo, a diferencia de Francisco, se había escuchado de los exámenes de ADN y siempre me había resultado interesante porque siempre he sido un busquilla con el tema de la familia. Le pregunto mucho a mi abuela, que es la única que me queda viva. Entonces le pregunto las uniones familiares, que quién vivía aquí, cuándo viajó. Y por suerte mi abuela está perfecta de mente, me va contando todo lo que ella más recuerda. Pero aún así tengo muchos vacíos, y sobre todo con la familia de mi mamá también, que ahí hay un halo de misterio. Bueno, a ver, vamos a ver, llegó el momento. Vamos a ver. De la prueba de ADN de Jean-Philippe Creton. Aquí está. ...33,1% irlandés, escocés y galés. O sea, británico. Después vamos a ir explicando. Centroamericano, que ya explicamos que es latinoamericano. 25,5%. Ah, ahí lo encontramos. 14,9% ibérico. Claro, por los Vázquez. 13,2% italiano. 13,3, perdón. ¿Pero cómo? Más que cosa. Qué chucho, qué chucho. Y 13,2% de dos etnias más, que lo vamos a ver más adelante. Ahí está. 33,1% irlandés, escocés, galés, 25,5 centroamericano, 14,9 ibérico, 13,3 italiano, 13,2% dos etnias más. Sonia, ¿qué podríamos hablar respecto a, por ejemplo, los galeses? Bueno, Suiza y Francia fueron fundadas por pueblos celtas. Irlanda. ¿Vale? Claro, entonces el algoritmo de MyHeritage es así como lo representa. Perfecto. Wow. Ahora, un dato, ¿eh? Sí, po. Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra, que correcto, no está ahí, sí, forman el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por eso que tú eres, la suma de esas tres cosas te da el carácter de británico. ¿Qué tal? Toma. Ahí ¿Qué está. Te parece, Jean-Philippe? Oye, no, quedé para adentro porque yo fundamentalmente pensé que iba a ser Suiza, quizás un poquito de Francia, la relación más directa. Pero claro, yéndonos a la historia, ¿y sabéis qué? ¿Me puedo poner un poco místico? Pero por favor. Ponte. Que hace años atrás, yo creo que 10 años atrás, cuando estaba recién empezando en la tele, me hicieron una vez un ejercicio de regresión. Yo no creo mucho en eso, pero fui, como había que grabar y todo, me dejé llevar. Hasta el día de hoy no entiendo si efectivamente vi cosas o fue parte de... no sé si me dejé llevar más de la cuenta o si efectivamente vi algo. Pero me llamaba la atención que yo veía como en primera persona y veía casas, y las casas cubiertas de césped. Yo nunca había visto eso en mi vida. Yeah. Y cuando empecé a averiguar después, me acuerdo cuando salió la serie de vikingos y todo eso, uh-huh, aparecían ciertas casas de ese estilo. Y ahí que, bueno, fue como, o sea, como lo vi sin saberlo. Bueno, no sé si será, pero lo dejo ahí. Pues. No, pero puede ser. Pues. Tenemos sorpresa, Jean-Philippe. A ver. Mira, 13,2% dice dos etnias más. ¿A qué se referirá eso? ¿Ah? Aquí está la sorpresa. Aquí está la sorpresa. África del Norte. Europa del Este. Báltico. 3,5%. O sea, lituano, letón o estonio. O estonio. Y 9,7% de África del Norte. O sea, el Magreb. Argelia, Túnez, Marruecos, Marruecos,
Libia. Egipto. Egipto. Es el Magreb. ¿Qué tal? África del Norte. Canarias. Wow. Oye, casi un 10%, no es poco, ojo. Oye, te sorprende. Ahora, de africano, del norte sí, porque del centro no. No. Claro, es cosa mirarlo. Sí, claro. Y eso, África del Norte, ¿se puede saber si viene más por el lado de mi mamá, por el lado de mi mamá? No. No se sabe, se llega no, ahí. No, el ADN que nosotros tenemos es... Explora el ADN del padre y de la madre. Claro, puede tener que ver con España, claro. Tiene razón. Gonzalo. España tiene algo. Claro, no, claro. Obvio. Sí, puede tener que ver con España. Y bueno, había Ceuta y Melilla. Claro. El Imperio Español. Claro. Qué buena. Abarcaba harto. Uy, yo estoy feliz, yo tenía ganas de saber esto hace tiempo. Sí. ¿Te sorprendió lo báltico o lo de África del Norte? Me sorprendió hasta ahora todo, en realidad. Pensé que iba a ser más obvio y no, está como... Claro. Sí. Y un porcentaje importante de América. Interesante. Cuidado. Y ahora vienen las coincidencias con otras personas. Las coincidencias con, exactamente, con exámenes que se han hecho otras personas con justamente este sistema. Ahí está, Estados Unidos, igual que Francisco Vidal, 471. Yo miré primero a Suiza. Claro. Ahí apareció Suiza, ¿no? Vos, compadre. Entonces, ahí aparecieron los suizos. Todos estos 55 suizos que se han hecho el ADN. Está diciendo, ¿no? Pues ya sabes, puedes entrar a la página de MyHeritage, contactarlos y ver qué tal. Alemania. Porque a lo mejor no saben que tienen su pariente de este lado del mundo. Claro. Seguro que no, claro. Mira, Alemania 40. Alemania sí. Por Chile 35, España 35. Sí. Francia 29, Holanda 29. Y ahí marcado abajo la coincidencia en Sudáfrica. Ahora, otra cosa que tengo que aclarar. Por ustedes favor. Verán, hay muchos de Estados Unidos. ¿Por qué hay tanto de Estados Unidos? Hay muchos porque la gente se hace más la prueba en Estados Unidos. Lógico. Pero en la medida que nosotros vayamos haciendo la prueba en Sudamérica, pues tendrás más coincidencias. Exacto. De Sudamérica. Es un algoritmo que... Claro. Pero lo de Suiza llama la atención. Yo creo sí, que ¿verdad? No es tanta la gente que se lo hace, pero la poca que se lo hace tiene relación directa contigo. No, si tenés, venís, de hecho, yo conozco a alguno que ya es primo tuyo. Yo personalmente lo conozco, me ha escrito por WhatsApp y me ha dicho que tiene coincidencia. ¿Viste? Contigo. Mira. ¿Y de dónde él? Ahora vive en Santiago. Buena. Seguimos. ¿Algo quería decir, vocero, o él o se arrepintió? No, que si yo no hubiera visto nada de esto, yo te asociaba obviamente a Europa del Norte. Ya. Y obvio, Escocia, Gales. Sí, pues salió. Lituania, Letonia, Estonia, algo polaco por arriba. Alemán. Alemán. Alemán había una Alemán del norte. Alemán del norte. Porque los alemanes del sur, los bávaros, son morenos. Exactamente. Hitler. Correcto. Tenemos árbol genealógico de Jean-Philippe. A ver. Esto es muy entretenido. Vamos. Nivaldo Germán Cretón Cretón. Mi padre. Tu padre. Sí. Germán Héctor Cretón Egli. ¿Está bien? Egli. Egli. Yolanda Elena Cretón Villamí. Villamí. Sí. Llegamos hasta tu tátara. A ver, ahí está. Tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tátara, tatarabuelo. Oh. Cáchate los nombres. Luis, Villamí. Estos serían los cuartos abuelos, los finales, ¿vale? Para que no nos liemos, siempre Perfecto. Hacemos lo mismo. Hacemos Jean-Philippe, su padre Nivaldo y ya. Primeros abuelos, Germán y Yolanda. Segundos claro. abuelos, los cuatro y así. Terceros abuelos, cuartos abuelos. Muy Oye, pero ¿vale? esto, muy son todos Ahora no, vamos no a ver. ¿Extranjeros? Todos, pues. Sí, vamos todos. A hablar ahora de los dos, de los últimos de la línea de arriba. Cretón y Landry. Perdón, ¿Ellos? O sea, los Burdeos. Los de arriba, sí, Germán Cretón y Julián Landry. No, los últimos a la derecha. Ya, sí. Los lilas. Los de abajo. ¿Vale? Los de abajo, Luis no, Villamil. Los de arriba, eso está marcado, pero no te preocupes, los Cretón. Ah, vamos a hablar de los de arriba. O sea, Germán Cretón y Julián Landry. Sí. Landry. Okay. Los hermanos Cretón, a ver. Perfecto. Son los tatarabuelos de Jean-Philippe. Exactamente. A ver. Bueno, esta... Sí. Estas familias se establecieron todas en Victoria. Me imagino que eso tú ya lo sabes sí. porque tu abuela te ha contado. Y aquí... ¿Cuándo llegaron a Chile? Llegaron a Chile y ya les voy a mostrar los Sobre lugares, eso y más, fecha donde llegaron. A la vuelta de esta breve pausa. No, pero Felipe, no me pero antes, chiquillos, les tinca esta película o esta otra para que veamos después del programa. Me pillaron justo. Es que están muy buenas las películas. Y las encontré en la nueva programación de BTR. Hay muchos títulos buenísimos para disfrutar. Solo... o con la familia, aquí está el control. Descubre tú también sus nuevas películas, cine y series españolas y contenido cultural para todos los gustos. Disfrútalos cuando, dónde y como tú quieras con Replay TV en VOD o en la nueva aplicación BTR Play. BTR, vívelo hoy. Pequeña pausa, volvemos con los detalles del árbol genealógico de Don Jean-Philippe Cretón. Pausa y volvemos.
De la noche en nuestra, revisamos en extenso el examen de ADN de Francisco Vidal, ahora estamos en el mío, ya retomamos eso, pero antes de cualquier cosa, tú que vives solo o que tienes poco tiempo, me vas a entender, no hay nada más espectacular que preparar algo rico para comer y tan solo en 2 minutos, por eso prueba las ricas tortillas rapiditas de Ideal que se preparan en tan solo 5 pasos que paso a detallar: queso, jamón, sartén por un lado, sartén por el otro y a comer. Son tan rapiditas que tengo más tiempo para mí y para disfrutar mi familia. Ya lo sabes, disfruta tus rapiditas de Ideal y soluciona todas tus comidas a cualquier hora del día. Rapiditas de Ideal, qué rico tener tiempo. Está, ¿eh? Aplausos para Rapiditas de Ideal, muchas gracias por estar junto a nosotros. Yo las dejo acá para que compartamos todo. Sí, muchas gracias. Oye, importante mencionar que quieran hacerse este mismo examen, deben ingresar a la página myheritageadn.es. Me está apareciendo acá porque es algo difícil de escribir y de pronunciar. Pero ahí está apareciendo y quienes postulen a esto con un código que es la noche ADN podrán obtener un descuento importante que consiste en el envío, ¿no? El gasto de envío está absolutamente cubierto a Texas, que es donde se hacen estos exámenes. Así que quienes quieran participar, ahí está el datito para que lo hagan. Ya. Retomemos el árbol genealógico de Jean-Philippe. Ahora, que quería sonar. A mí, importante me parece mencionar, para que la gente no se confunda, que cuando compra el test de ADN, no compra la investigación de ADN, que es también lo que estamos mostrando, ¿vale? Sí. Solo resultados de ADN. Claro. Vale, perfecto. Entonces, vamos con Jean-Philippe y los colonos que llegaron a Victoria. Germán Cretón y Julien Landry. Vamos a hablar de ellos. Como pueden ver aquí, recién les contaba que Victoria tiene su nombre por la Guerra del Pacífico, que fue en 1879. Aquí lo que vemos remarcado en rojo son las propiedades que tenían los Cretón y arriba, en el círculo, está la propiedad de los Egli. ¿Vale? Este mapa lo ha cedido los archivos de la Sociedad Genealógica e Histórica de la Araucanía, a quien queremos agradecerles de que siempre colaboren. Bueno, entonces, quería contarles un poco el periplo. Yo sé que con el tema de Victoria, de colonos europeos... Claro, ¿cómo llegan siempre ahí? Hay una cuestión, ¿no? Siempre hay una cuestión de indígenas, sí, quitaron cosas. Pues no fue así. Lo que les quería contar es que los colonos, o los supuestos colonos, los que querían venir aquí, recibían, digamos, que publicidad. ¿Vale? Publicidad de la época, situémonos. Entonces, en donde se decía que habían tantas tierras que tenían que ser sembradas, que no tenían mano de obra y que el gobierno les iba a dar, pues, dinero, les iba a dar un viaje en barco muy cómodo, les iba a dar todo, todo para que prosperaran en la tierra. O sea, ¿qué se necesitaba? Ganas de trabajar. Claro. Y eso ellos tenían. Entonces, luego, posteriormente, dijeron que los que no fueran sembradores, que no tuvieran idea de cómo sembrar, no podían venir. Con lo cual, tuvieron que a veces falsear los datos. Claro. Nos encontramos aquí con colonos que no sabían nada de sembrar. ¿Vale? Nada de agricultura. Nada de agricultura. Entonces, ahora vamos a mostrar en uno de los vapores que vinieron esta imagen. Yo la quiero agradecer especialmente a Patricia Schifferli Coloma, porque ella hizo toda esta investigación. ¿Qué leemos primero? Toda la familia Victoria. Mira, los Cretón vinieron en el vapor Aconcagua, el primero. ¿Ves que dice vapor Aconcagua el 8 de abril de 1885? 40 hectáreas, título definido, documento número 549 del 12 de mayo de 1897. Cancela, vale, gravamen, documento... Vamos, en el vapor Aconcagua llegaron el 8 de abril de 1885 Cretón César, correcto, Clemencia, Adelina, Mauricio, Luis, Alfredo, Cesarín. Ahí está, y están las edades. Sí. Podemos pasar a la siguiente imagen, que será la del vapor. Este es el vapor Aconcagua, en una imagen más o menos aproximada de la época. Claro. ¿Vale? Para que te des una idea cómo era. Entonces, ahí en venían, este vapor, ellos venían, suponiendo que venían en primera clase y venían en último. Con ratas y con lo que te imagines. ¿Fueron engañados? Sí. Se les dijo que iban los a venir. Documentos de la época dicen de se que ellos una esperaban cosa, una cosa y luego tuvieron otra. Nada se cumplió. Pero ya desde no podían momento, hacer claro, nada. Claro, desde el momento del viaje ya. Claro, ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Volverte? Sí, claro. Qué raro considerando que en Chile no pasan esas cosas. Vale, no, ahora vamos a mostrar un poco. ¿Dónde estaba el Cernac?
Llegaban al puerto de Talcahuano. ¿Ya? ¿Vale? Sí. Bueno, a ver, salían de Burdeos. O Francia. Salían de Bordeaux, pasaban Magallanes. El estrecho con Magallanes. Con claro. lo complicado que sería sí. eso, ¿vale? Luego llegaban al puerto de Talcahuano y de ahí se iban en tren hasta Concepción. Claro. ¿Vale? Mientras todo esto pasaba, seguían. El tiempo corría, o sea, 35 días en barco. Luego, unos cuantos días en tren. En tren. Luego dormían en bolsas donde por fuera. Ahí, en bolsas de paja, en, sí, donde fuera. Hasta que, para ir de Concepción a Victoria, iban en un transporte muy especial. La carreta. Esto, no sé si lo conocen, son unas carretas especiales que tienen las ruedas de madera y se llaman carreta chanchan. En eso hacían todo el viaje. Por lo tanto, se demoraban un poquito. Claro, imagina las condiciones. De Concepción a Victoria. La comodidad. Porque sabes que mi abuela siempre tira la talla. Sí. Y dice, nosotros partimos con una yunta de bueyes. Ahí estamos. Y yo pensaba que era en sentido figurado. En claro, que había partido así, digamos, realmente. Como economía familiar. Era claro, realmente claro. así. Los como documentos desarrollo. De la época dicen que muchos, cuando ya pasó el tiempo, los veían delgados, malnutridos, claro. porque no era su ámbito y ellos a veces venían de un lugar mejor. No todos venían mal. Este es el puerto de Talcahuano. Fotografía de la época. Una fotografía también. De la época, así era el sí. puerto de Talcahuano en esa época. Así era cuando llegaban. Y entonces tenemos que recordar que el gobierno les prometía tierra, les prometía herramientas, pero esto iba a ser efectivo, ellos iban a ser dueños de las tierras si cumplían ciertos requisitos. Claro. Tener la sembrada, tener cosecha. Ah, ¿vale? darle movimiento. Claro, claro. No era automático. Vamos a ver ahora los Juliamí, que es otra parte de tu familia. Aquí tenemos a Luis, que llegó con Rosalí y sus hijos. Firmó el contrato en Bordeaux en 1886. Este viajó en Cotopaxi, ¿vale? Llegó en 1886. En fíjate, otro vapor. Claro. Ahí está. Ahí está, en otro vapor. 40 hectáreas. Sí. Si puedes volver la imagen. Bueno, fueron 40 hectáreas las que recibieron. Y fíjate cuándo cancela. ¿Cuándo tiene el título definitivo? El año 1923. Sí. Y llegaron en 1886. O sea que muchos. Pasaba el tiempo y se morían. 37 años después. De familia, ¿qué hacían con todo harto eso? Rato, ¿ah? ¿Eh? Wow. O sea, entonces, ¿todos esos años no hubo dónde estar? Yo, no. Ellos no eran los dueños definitivos de la claro. tierra. Ah, ellos habían firmado un contrato y luego lo iban a tener. Entonces, ¿sabes qué? En estas familias, pues, la gente se enfermaba, se moría. ¿Y qué pasaba con ellos? Y yo pensaba en todo lo que ellos vivieron. ¿Para quién? Para su posteridad. Todo lo que claro. trabajaron para ti. Ya vamos a seguir viendo el árbol genealógico de Jean-Philippe, pero tenemos una pausa. Pero antes, Jean-Philippe, tú nos sí. tienes que contar algo. Tengo una pregunta yo para todos ustedes. ¿Cuántos amigos tienen realmente? ¿Un millón, como dice la canción? No lo creo, ¿eh? Los verdaderos amigos están añejados en el tiempo. Son uniones fuertes como el roble y con un sabor que tiene años de dedicación. Señores, los amigos se cuentan con los dedos de una sola mano porque la otra generalmente está ocupada. Pisco Mistral añejado en roble. ¡Salud! ¡Salud! Por salud. Estos exámenes, salud. Francisco Vidal, Sonia, gratis. ¡Salud, Francisco! ¡Salud! Pausa comercial por ti, te regresamos descubriendo nuestros orígenes. ¡Vamos y volvemos! Tenemos más árbol genealógico. Haciendo los exámenes de ADN por primera vez esta nueva sección. Ojalá que les esté gustando porque eso depende de nuestro futuro laboral y alimentar a nuestras familias. Exactamente. Francisco Vidal ya se lo hizo. También quedé agotado. Quedó agotado. Francisco Vidal se enteró de todo. Ya lo va a conversar con mi su familia. Mi primo Cristian Lavé. Tu primo Cristian Lavé. Exacto. Así sobrino político. Que no es mi abuelo es Pinochet, Dios mío. No, no. Sobrino como en segundo grado, tercero. Tercer grado. No tengo familia con políticos yo, ¿no es cierto? No, ahora. Ya, estamos bien. Mi tegán. Bueno, ahora vamos con ya. tu. Vamos, Jean-Philippe, por el lado. De madre. De tu. Con tata, tu familia materna. Vamos claro. con mi viejita. ¿Vale? A mí acá está más escueto. Tenemos aquí a Víctor Manuel Vázquez Illesca. Sí. Y
Clara Dina Soto. ¿Tus abuelos? Es tu abuelo. Sí, yo soy mi abuela. ¿Vale? ¿Te podéis cambiar Clara el nombre Dina... a tu abuela? Ella es tu abuela que está viva, ¿no? ¿Tu abuela que está viva? No, a ninguno de mis dos abuelos los conocí. Okay. ¿Te quiere cambiar el apellido? Vale. No, entonces, el segundo nombre, el segundo nombre. De Víctor Manuel Vázquez y Yesca tenemos el certificado de matrimonio. Ya, mira. Vamos a mostrarlo ahora para que lo veas en detalle. Espero que lo puedas leer. No se puede leer mucho. Vale. Sobre todo, mira, ahí abajo en el círculo pone que es ferroviario. Sí, dice profesión ferroviario. Trabajaba como ferroviario. Sí, eso es. ¿Vale? Es Víctor Manuel Vázquez Illesca, ferroviario, nacido en Victoria el 22 de octubre de 1918, soltero. Hijo de Antonio Vázquez y Camila del Carmen Illesca. ¿Vale? Y dice también dónde vivía, en la calle Miraflores 1465. En Victoria, sí. Qué buena, eso no lo sabía. ¿Vale? Los dos eran mayores de edad, Clara Dina tenía profesión ninguna, pone, porque era lo que se ponía en la época. Lógico, sí. ¿Vale? Y fíjate, un dato curioso también, ahí al costado puedes ver que cuando falleció, lo apuntaron ahí. Pero no, el 31 de octubre de 1969, en universidad, ¿vale? Pero a mí me gusta que te fijes cómo está la firma ahí de tu abuela y la de él. Están las dos. Claro. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a ver es una imagen que tiene relación con su empleo. Esta es la estación de ferrocarril de Victoria en el año 1925, la época en que tu abuelo trabajaba ahí, así que imagínate las veces que fue por esa estación. Claro. Y le debemos esta preciosa foto a memoriachilena.cl. Qué lindo, sí, mi abuelo manejaba trenes. Y eso me ha contado mi mamá. Sí. ¿Sabías eso entonces? ¿Te lo habían contado? Ese dato, claro, me lo contaba mi mamá, claro, y que hacía muchos trabajos en Chiloé específicamente. Así que qué bonito. Oye, me encantó. Gratamente sorprendido, al igual que Francisco. Ve, el ADN. Esta es la parte chilena tuya. Esta es la parte, claro. Claro. Exacto. El ADN y también el árbol genealógico, que es re importante saber de. Oye, me gustó. Está bueno, ¿eh? Está bonito. Tenemos más. Tenemos más adelante. Sí. De hecho, tenemos el de Felipe Vidal, tenemos el de La Negrita, el de Pamela, tenemos el de múltiples invitados que también vendrán al departamento y serán también sometidos a este examen, igual que Francisco. Francisco, ¿qué conclusiones se puedes hacer ahora que has tenido más tiempo para masticar los resultados? ¿Qué primeras impresiones tienes? Europeo. Europeo total. Europeo total. Del sur. Sí. Europeo del sur. Europeo. Claro. Latinoamericano. Y pariente de Cristian Labbé. Yo creo que la cuña es esa. Exactamente. Con todo respeto. Sí, bueno. O sea, la cuña es, soy pariente de Cristian Labbé. Ay, y abuelo alcalde. A mí me gustó eso del abuelo alcalde, sí, y que no haya sabido. Bisabuelo. Voy a averiguar el partido del abuelo. Sí, sí, claro. Claro, se puede. Bueno, independiente de que los partidos en la época. Podría haber sido radical. Mi padre tenía algo de radical. Puede haber sido radical, claro. Por la época. Puricó. Vete a dar una vuelta a Independencia. Sí. A la calle. Sí, claro. Era Cañadilla. Bueno, yo. De repente paso por Independencia. Ahora voy a saber que ahí se casaron, sí, mis abuelos. Y que ahí vivieron. Mientras eres estudiante, la dirección, vivía ahí. Claro, aparece la dirección de la Cañadilla casa. Cañadilla 251. Claro, está como para ir a tocar la puerta. Pero que, ¡ay, sí, si hay puerta! Si hubiéramos tenido tiempo de ver lo mismo para mi mamá. Pero te vamos a entregar más antecedentes fuera de cámara también, por supuesto. Sí. Nos separamos brevemente, muy cortito. Última pausa comercial de la noche nuestra y regresamos. Y a la vuelta el saludo a Cristian Labbé. Lo tenemos en línea. Estamos de regreso, muy felices junto a Francisco Vidal y Sonia. Acá está la caja con la cual se hacen estos exámenes, tal como mostrábamos en esos primeros videos de inducción. Con los papelitos para la oreja. Con los cotonitos, la muestra de la saliva. La importante decir que en la misma página que aparece en este momento ahí en la pantalla, están los valores de esto, que son bastante más asequibles de lo que usted podría pensar. Yo también tenía una idea distinta de esto. Así que los invitamos a todos a que vayan chequeando, porque es muy bonito saber de dónde venimos y a raíz de eso también hacia dónde podemos ir. Exactamente. Claro. Se viene, por ejemplo, más invitados como Marlene Olivarí. Se viene Miguelito. Ahí Pancho Vidal quiere venir de nuevo. Ahí quiere repetirse el plato Pancho Vidal. Sí, claro. Pati Gofré, Beni. Yo les sugiero un invitado. Sí, por favor. Que debe ser un espectáculo del árbol genealógico. A ver. De Carlos Larraín. Ah, Carlos Larraín Peña. Es como el monumento al momiaje. ¿Sabes de dónde viene? El monumento al momiaje.
Lavín Infante. Su colega en Radio Conquistador. Mi colega por los opuestos. Claro, exactamente. No, oye, es interesante sería. Lo entretenido es que si hacemos como el examen el examen de ADN de todos los políticos, vamos a llegar a una familia, ¿viste? Son todos iguales. Claro. Vienen todos de los mismos apellidos. Con algunas diferencias. Aproveche la cámara de La Noche Nuestra. Usted está Radio El Conquistador junto a Joaquín Lavín Infante. Todos los días de 5 a 6 de la tarde. Bueno, invítelo. Escúchenos de La Conquistador. ¡No! Que invite a Joaquín Lavín a que se haga el examen y que venga. Pero junto con escuchando, invite a Lavín Infante. Exacto. Que se haga el examen. Él ha tenido un proceso que puede estar en el árbol genealógico. Ha pasado de la derecha cavernaria a la derecha civilizada. Le gusta la derecha cavernaria. Hay algo ahí, hay algo que podríamos descubrir. Bien, me parece maravilloso. Nos despedimos. Gracias, Sonia. Que estén bien. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias.